recibir en su oficina, secretario. Un gusto, ¿cómo estás? Le agradezco, ¿eh? En octubre, ¿no? En noviembre, el 4, 5, 6 de noviembre. Sí. Un gusto, secretario, y a la orden, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias. Sí, claro. ¿Qué tal? Platícanos su nombre, por favor, y municipio. Buenas tardes, mucho gusto, ingeniero Serafín Pérez Carmona, alcalde del pueblo mágico de Xochocolco, y para mí es un orgullo estar en este encuentro cultural. ¿Por qué? Porque Xochocolco tiene muchísima cultura, ¿no? Y parte de esa la venimos a demostrar aquí. Hermano de Coatepec, y gracias a la invitación que nos hace la secretaría y aquí con el secretario que estuvimos platicando, incluso le hicimos la invitación para nuestro gran festival internacional de globos de papel de China, y primeramente Dios, ahí estará. ¿De cuándo se llevará a cabo? ¿A cuándo será? Sería el 4, 5 y 6 de noviembre. 6 de noviembre, okay. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿La zona centro, zona norte, zona sur? Xochocolco Hidalgo se encuentra enclavada en la sierra del Totonacapan, del Tajín, a aproximadamente... Papantla para adelantito. Exactamente, aproximadamente una hora. Ahí estamos para recibirlos con los brazos abiertos. ¿Qué rescatar de los valores que tiene y culturas que tiene el municipio, señor alcalde? Vaya, somos parte de la sierra del Totonacapan, llevamos en el corazón la lengua Tutunacum y vamos a rescatarla, ¿no? Así como también sus tradiciones, sus costumbres, sus danzas, que hoy precisamente a las 5:30 tenemos la presentación de una de nuestras grandes danzas que representan mucho. ¿La van a presentar aquí? A las 5:30, aquí en el foro, lo vamos a presentar, la danza de los toreadores. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre y cargo? Ingeniero Serafín Pérez Carmona, alcalde municipal de Xochocolco de Hidalgo. ¿Un mensaje para Canal 22 de Mayo, Charrito TV y Telenoticias Veracruz? De aquí les mando un gran saludo y decirles que los esperamos en el Festival de Globos de Papel de China el 4, 5 y 6 de noviembre de este año. Muchas gracias. Y también en la impartición de promover las artes, artesanías, ¿verdad, alcalde? Sí, aquí estamos visitando Coatepec y uniéndonos a estar enseñando nuestras culturas, nuestras tradiciones y también nuestra gastronomía. Por ahí estamos presentando las piezas artesanales, los trabajos que se realizan, y bueno, estamos contribuyendo. Y estamos presentando ante nuestro gobierno el estado Veracruz en Coatepec y ser de Veracruz. Claro. Estamos también por ahí participando en todas las llamadas que nos hacen para contribuir. Y bueno, sí. Reyes Orduña. Somos los primeros en noticias en vivo al instante. Ofrecemos asesoría profesional en publicidad. Buscas managers de artistas, aquí lo encuentras. Cubrimos todo tipo de eventos, transmisión. Tenemos para prevenir, también estamos llevando a las comunidades lo que es consultas gratuitas de la salud. Estamos promoviendo mucho la salud porque es muy primordial. Estaba muy abandonado Paso Oveja con el sector salud. Estamos activando todas las áreas, también deporte, béisbol, y como le digo, por ahí estaríamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Muchas gracias, alcalde, por estas palabras tan claras. Que el 22 de mayo es mi aniversario. Veracruzanos a través de Charrito. Mi amigo Charrito. El 22 de mayo el Charrito cumple un año más de trabajo periodístico. Le mando un abrazo fraterno al Charrito y a todos los que lo escuchan y lo ven. Presidente de la República. Hola. ¿Cómo se siente, presidente, en esta tierra? Muy bien. Aquí me siento como... Costa Rica, Charrito. Gracias. Costa Rica, Charrito. Gracias, señor presidente.
¿Qué sigue el descuento para las personas de la tercera edad y para los que paguen pronto pago en sus impuestos? Sí, por ahí aprovechando, ya tuvimos una sesión de cabildo donde aprobamos que seguirá el descuento. ¿Descuento sigue? En marzo. Oiga, qué bueno. Es enero, febrero y marzo seguimos con descuentos para brindarle a la ciudadanía un mejor servicio, pero también para apoyarlos. Por allá estaremos también en el gobierno del estado, porque vamos a grabar el video Me Llena de Orgullo. ¿Cuándo va a ser? Donde presentaremos. Estamos por ahí con nuestro secretario de gobierno, Eric. Reunir muchos factores que no se tenían previsto ahí en Paso de Ojo. Por eso, como quiera, asistimos y hacemos presencia. ¿Me recuerda su nombre y cargo? Mario Máfara Ramírez, alcalde de Paso de Ojo. Muchas gracias. Canal 22 de Mayo, Charrito TV, despide. ¡Está rica, Charrito, Charrito! Díganos. Buen día, buen día, buen día. A la reunión de seguridad. Buen día. Ok. Que ha estado conmigo desde la campaña. Paso de Ovejas, Veracruz, un municipio bonito que nos está trayendo síndica. Mire, nos traemos, bueno, la señora aquí presente, son las maestras de Casa de Cultura, donde se elaboran el lirio acuático, que se hacen bolsas, lámparas, zapatos, vestidos, diademas, aretes, demás. Charrito desde Coatzacoalcos, Veracruz. Padre, para que vayan a pagar a un precio padre, a algo simbólico, los impuestos tanto del agua como del predial, si todavía tienen algún descuento todo este mes de marzo, porque la cuesta, ahora sí, prácticamente va a alargarse todo el mes de marzo, ¿no? Sí, mire, estamos trabajando eso, estamos viendo en el mes de marzo tratar de poder dar oportunidad a la persona de otro mes más. De hecho era nada más enero y febrero, ahora se va a ampliar a marzo. Perfecto, qué interesante. El país, Veracruz y todo el mundo, lo único importante es pedirles sana distancia y cuidarse mucho. Que Jesucristo y Jehová los acompañe. Sabemos que vienen momentos difíciles, pero con ayuda del Todopoderoso Jehová de los ejércitos, todo cambiará. Cuídate, usa cubrebocas, usa lente. También tenemos las medidas necesarias en todo nuestro ayuntamiento, para todo el personal. Si no llevan su cubrebocas, le proporcionamos su cubrebocas, les damos en la entrada su gel, tapetes con sanitizante. Estamos De puertas abiertas. Puertas abiertas, sí. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Leticia Vivanco, de Paso de Ovejas, síndica única. Muchas gracias. Vamos con el alcalde en vivo. Somos los primeros en noticias en vivo al instante. Ofrecemos asesoría profesional en publicidad. Buscas managers de artistas, aquí lo encuentras. Cubrimos todo tipo de eventos. Transmisión en vivo, vía satélite para todo México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y todo el mundo. Miguel Téllez Orduña. La plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico y más. Contrata nuestros servicios a los números que ves en pantalla. También somos una fundación donde puedes hacer tus donativos para ayudar al necesitado. Miguel Téllez Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Este han participado entusiastamente estos integrantes del ballet. Vamos a darles un fuerte aplauso al ballet de Usurrama de Mascareña. Fuerte aplauso para ellos. Nuestro municipio se presenta con nuestra Casa de la Cultura junto con casi 60 municipios que hoy vienen a mostrar su color, su cultura, su sabor y todo lo que somos los veracruzanos de cada una de las regiones. ¿Su nombre y cargo? Armando Gómez, diputado federal por el Distrito 01, Pánuco, en el norte del estado. En vivo, en la radio, Canal 22 de Mayo, Trotamundo, alegre. Feliz cumpleaños, Canal 22 de Mayo. Ha dado muestras manifiestas de
autosabotear lo que viene. Nuestra consulta, el derecho que tenemos los ciudadanos a expresar muchas cosas. Entonces, es un INE que ya no está acorde a nuestras circunstancias actuales. Hoy hay un Veracruz y un México que está transformándose. El INE se niega a eso. Si hay algo garantizado en Veracruz, son las libertades de expresión, de pensamiento, de ideas. Eso ocurre en todo México que está transformado. Hoy hay un ambiente de mayor libertad en nuestro país y muestra de ellos todo esto. Toda la inclusión que se hace. El INE, pienso yo, que se ha quedado en el pasado. Si aquí está tu mamá. Sí. ¿Qué sería lo primero que le dirías? ¿Botinero? Sí. ¿De qué? Yo no. ¿Qué sería lo primero que saldría de tu corazón? ¿Botinero que saldría de mi corazón? Sí. ¿Sangre? No. Tienes que decirle. ¿Decirle? Sí. ¿Qué le dirías? Le diría... Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias... Por haberte dejado un hospicio de huérfanos, por haberte abandonado. No. Gracias por haberme regalado los 9 meses más importantes de mi vida. Gracias porque no me abortó. Algo me tenía que querer. Me guardó por 9 meses en su vientre. Aguantó dolor, incomodidad. Tal vez ese era el único propósito de ella, traerme al mundo. La gastronomía y todo nos ha ayudado mucho porque nos está viendo a Totutla ya como un lugar no cerca de Huatusco, sino ya a Totutla municipio, que es muy importante. Y que hoy queremos invitar a todos los veracruzanos, a todos los que nos ven, para que nos visiten aquí en Coatepeque. Que lo que se trata es de recobrar nuestra identidad, de dónde somos, de dónde venimos, para conocer nuestra historia, para saber a dónde debemos dirigirnos. Alcaldesa, platíquenos un poquito sobre lo que está haciendo su municipio en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema de salud, y claro que sí también, en que tengo entendido que se alarga el beneficio de la ayuda para los que pagan impuestos, el predial y el agua, hasta parte de todo este mes de marzo. Platíquenos, alcaldesa. Lo vamos a hacer, vamos a darles la oportunidad a aquellas personas que tengan algún rezago, que se acerquen al municipio, que nosotros estamos para orientarlos, para ayudarlos y para decirles que se pongan al corriente con ese pago. ¿Con un 50 y 20 o cómo así es? Así es, con un 20% de descuento. Oiga. Con propósito de ella, traerme al mundo. Y lo hizo. Yo no sé por qué ella me abandonó, yo no sé si no tenía dinero, no sé si tenía miedo, no sé si la obligaron, pero lo único que sé es que me guardó 9 meses. ¿Cómo no darle las gracias de haberme dado la vida? El resto no es mito de nada. Eso Dios lo arregla. Me dio la oportunidad de conocer este mundo, me dio la oportunidad de ser más importante que los ángeles. La vida es el mejor regalo que tus padres te dieron. Es tan valiosa que la cuidas. Es tan valiosa que gastarías todo tu dinero para sanar, curarte. Ese es el regalo. ¿Sabes? No existe un papá perfecto, no existe una mamá perfecta. Porque ni siquiera tus padres te trajeron a este mundo, o sea, te pensaron. Ni siquiera te dieron a escoger cuándo naces, la hora, ni qué sexo vas a ser. Porque tú primeramente naciste en el corazón de Dios. Él te dio la vida. Es importante de lo que hace el municipio promocionando la cultura, la salud y el arte.
Pues bien, aquí lo estamos presentando, un ballet folclórico. Por aquí nos acompaña nuestro director de cultura, el profesor Sergio Rafael Juárez Sánchez. Y pues bien, tenemos cosas planeadas dentro del año para el tema cultural, para el tema deportivo, para el tema de educación. Estamos muy interesados en reavivar este tema. Es una línea muy importante, ya que uno de los estados con más riqueza cultural es el estado de Veracruz. Es por ello que yo creo que si nos presentáramos de norte a sur, no alcanzarían 2 semanas para presentar toda la riqueza del estado. Alcalde, también platíqueme. A ver, amigazo, ¿cómo te llamas? Matías Hernández. Matías Hernández. Sí. Pero vamos a hacerte una pregunta de matemáticas. Nací en 1989. ¿Cuántos años tengo? 30. ¿Cuántos días? 10.950. ¿Cuántos minutos? 15.768.000. ¿1989 por 15? Pues 29.835. ¿Sí? ¿Sí la tiene? Sí, claro. Sí, ¿y el agua de su municipio? Platícame. Sí, de hecho estamos premiando ahí con unos, valga la redundancia, con unos premios a la gente que atienda de manera oportuna, en tiempo y forma, su pago. Y se le está dando una rifa, que entre esas personas se va a rifar premios para poderles hacer entrega. Esto con la finalidad de motivarlos, ¿no? ¿El descuento de cuánto va? ¿Del 50 para de la tercera edad? Y... Del 20, del 30, dependiendo de la situación de cada persona. Ahí les atendemos con muchísimo gusto y les vamos apoyando conforme a su necesidad. Es conforme nos vamos trabajando con ellos. Me recuerda su nombre para Canal 22 de Mayo y me canso, ganso. Y como dice el presidente, Canal 22 de Mayo y Charrito TV. Fernando Luna Solís, presidente municipal de Zacualpan. Un gusto saludarlos. Gracias. En todo México, en el continente y más allá, andando en vanguardia en comunicación social, luchador, fundador, en los medios el mejor, trotamundo, fotógrafo de estrella superior. Luis Miguel Telles Ortuña, la 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 la. Luis Miguel Telles Ortuña, la 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 la. Luis Miguel Telles Ortuña. De, no sé, de alguna persona que guste cantar, bailar, ¿verdad? ¿Quieren ver otra magia de Cuchumemo? Trae otra, ¿eh? Esa. Ejemplo de la comunicación. Miguel Telles Ortuña, el fotógrafo de las estrellas. Telles Ortuña, transparencia y con mucha elocuencia. Telles Ortuña. Rito, cumple un año más de trabajo periodístico. Abre que maneja la información veraz, filántropo, siempre hablando con sinceridad, carismático, y su palabra es la verdad, un hombre reconocido a nivel internacional, en todo México, en el continente y más allá, andando en vanguardia en comunicación social, luchador, fundador, en los medios el mejor, trotamundo, el fotógrafo de estrella superior. Luis Miguel Telles Ortuña, la 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 la. Luis Miguel Telles Ortuña, la 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 la. Luis Miguel Telles Ortuña. Yo pensé que ya estaba preparando todo. Nada es gratis en este mundo, hay que trabajar para tragar, para comer. Hoy nos damos cuenta que nada es gratis y que todo cuesta. Apple o empresa, nada es gratis. La publicidad cuesta, la información cuesta.